y las familias han sostenido porque las mujeres han seguido mmm, sosteniendo a la familia igual que lo han hecho siempre porque para muchos han sido estoy en casa teletrabajando y seguimos en casa pues mira no tú te sigues ocupando de los hijos y yo me dedico a teletrabajar que ha les ha pasado a muchas yo teletrabajo y, y tú sí teletrabaja cuando puedas y luego te ocupas de los de los hijos pero no 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 realmente no ha servido no ha servido de nada por, el, por la pandemia, porque eh, igual se ha descubierto la precariedad en la que estamos eh, laboralmente. O sea, eh, laboralmente estamos más precarias que nunca. Hemos tenido que recurrir a reducciones de jornada, hemos tenido que recurrir a excedencias, a días de vacaciones eh, y todo eso, la mayoría han sido mujeres las que han tenido que renunciar. ¿Por qué? Porque se sigue, en los puestos del hombre sigue teniendo más valor que el puesto de una mujer.